La opción más acertada y más conveniente para la empresa es la número 3. Abarcar no solo el mercado a granel de Tres Ositos, sino el resto de marcas a granel, con lo que se intentaría nuevamente vender todas las ventajas de un producto envasado, pero al precio de granel más bajo. Para hacer el lanzamiento de este nuevo producto, lo mejor será competir con los más pequeños. Así, poco a poco, ganaremos mercado y posicionaremos. El país se encuentra con múltiples problemas socioeconómicos, reflejados en la desigualdad, en el hambre y la pobreza. Y es ahí donde encontramos una oportunidad de negocio. Adicional, atacar el mercado de las avenas a granel es un gran acierto, puesto que el tamaño del mercado es del 72%, lo que nos permitirá ingresar de una manera fuerte y sólida. Al tener bajo costo de producción, no solo nos permitirá jugar con los precios, sino que ingresaremos al segmento de los bajos y muy bajos precios, con lo que aplicaremos la estrategia de penetración para atraer y estimular al cliente a elegir nuestro producto. Al tener un producto de buena calidad, con altos valores alimenticios y con un excelente sabor, es fundamental que este ingrese como un producto sustituto y logre competir con los otros superiores. Tendremos a nuestro favor el 91% del canal de distribución mayoritario. Finalmente, la comunicación será muy positiva. Nos encontramos con un gran aporte social, un incremento en el agro y a su vez, por ser un producto nacional, habrá un aumento en el Producto Interno Bruto del país. Somos el Perú.